Os presento nuestro trabajo para la Feria de Ciencias del Instituto Gamber Johnson de este año. Este es el quesotrón. Es el mejor y posiblemente el único aireador de quesos tripulado que hay en el mundo. Es para quesos realmente grandes. Les presento nuestra idea para la Feria de Ciencias de la Escuela Gamber Johnson de este año. El queso Raitor. Es el primer y tal vez el único aireador de queso tripulado. Fue hecho para quesos muy grandes. ¿Y qué espera? Deleita tus órganos sensoriales con esto. Es el espécimen de moho más fascinante que he visto desde que llegamos aquí. Creo que lo llamaré Mous Fascinantus. Yo lo llamaré... ¡Tic! ¡Espera! Deleita tus órganos sensoriales con esto. Es el espécimen de moho más fascinante que he encontrado desde que nos quedamos atrapados aquí. Pensaba llamarlo Mohogimus Fascinantigus. Vaya, esas tenazas son lo más. Si yo tuviera por manos unas tenazas tan ágiles, imagina todo lo que podría hacer que nunca antes he podido. Sí, las pinzas de cangrejo son grandiosas. Si pudiera tener esas increíbles pinzas de cangrejo, imaginen todas las cosas que podría hacer que nunca antes pude hacer. Simandro, si no consigo leer pronto lo que ha escrito Marcia en su diario, la curiosidad me consumirá. Y crecerá, hasta convertirme en un cerebro con forma de signo de interrogación. Anaximander, si no leo lo que Marcia escribió en su diario y pronto mi curiosidad va a consumirme. Entonces crecerá y crecerá hasta que yo no sea más que un gran cerebro con forma de signo de interrogación. Espera, ya lo limpio yo. Es gracioso. Estaba intentando estudiar unos avispones, pero no he podido acercarme, así que... ¡Ah! ¡Pies de raíces! Y con unas circunferencias perfectas. ¿Eso es una cochinilla subterránea? Ven, yo me encargo de eso. ¡Qué tonto! Estaba intentando estudiar unos avispones, pero no podía acercarme mucho, así que... ¡Oh! ¡Pies de raíz! Protuberancias que son círculos perfectos. ¿Ese es un ciempiés subterráneo? El día contigo, mi preciosa gema, ha cristalizado lo que siento por ti. Eres absolutamente perfecta y radiante. Me pasaría el resto de mi vida con una formación rocosa como tú. De hecho, ¡ajá! Justo lo que... Pasar el día contigo, mi preciosa gema, ha cristalizado mis sentimientos por ti. Eres perfecta y radiante en todo sentido. Cualquiera pasaría el resto de su vida con una formación rocosa como tú. De hecho, ¡ajá! ¿Pues qué? En realidad no es solo un sombrero. Es un apropiador biomagnético de propriocepción. Guiará a Marcia por control remoto. Mira... ¿Sabes qué, Zeke? ¡Eso no era solo un sombrero! ¡Es un apropiador biomagnético de propiocepción! ¡Esto me permite controlar a Marcia! ¡Observa! Para mí, te importo. Me has dado un cupón válido por una suscripción a la revista Capricho Ratuno. Si esto es lo que quieres, vale, de acuerdo. Será mejor que me vaya a dar una vuelta. ¡Te importo! Este cupón es válido para una suscripción a la revista Rata Elegante. Si esta es la forma como vas a tratarme, entonces creo que mejor iré a dar un paseo. Oh, vaya. Gracias igualmente, Zeke. Pero me voy de almuerzo con Gorkager. Ah, bueno, gracias igualmente, Zeke. Pero desayunaré con Gorkager. Solo me faltan un par de provisiones y estaré completamente preparado para la excursión en balsa de mañana con Marcia y Zeke. Unas provisiones más y estaré totalmente preparado para el rafting de mañana con Marcia y Zeke. Ay, ay, ¿por qué se burlan esos malotes de mi pelo? ¿Qué es este maravilloso mundo de pelucas? ¿Por qué esos
malvados se burlan de mi cabello. ¿Qué es? ¡Este maravilloso mundo de pelucas! ¡Oh, hojas! Os contemplo desde el ventanal. Verde es el color de vuestra clorofila. ¡Vino! ¡Oh, sí! ¡Lindas hojas todas para mí! ¡Sí! ¡Clorofila es lo que pedí! Es cierto que somos pocos y débiles de fuerza, pero ¿y de espíritu? ¡No! Somos más fuertes que cualquier fuerza maligna extraterrestre que yo, puede que sí o puede que no, haya atraído. ¡Somos pocos! ¡Sí! ¡Somos débiles! ¡Sí! ¡Pues entonces liberemos Tania Subterránea! ¡Pocos y somos débiles de espada! ¿Pero qué dicen del espíritu? ¡No! ¡Somos más fuertes que cualquier fuerza del mal extraterrestre que yo haya podido o no atraer aquí! ¿Entonces somos pocos? ¡Sí! ¡Somos débiles!